¿Qué temazos estamos pasando, eh? Gracias, Eddie Babenco, por la musicalización. Mi amor imposible es un jugador de vóley de la selección del 83. Sin nombre, para no comprometerlo. ¡Qué específico! Pude conocerlo. Fui su amante durante 6 años. ¡Apa, por eso! ¡Apa, la papa no se puede nombrar! Tocar el cielo es poco. Hoy somos amigos. Nunca me eligió. Oh. ¡Qué fuerte el final! Pero bueno, digamos que la cosa prosperó, porque chicos, si fueron 6 años amantes, esta era la cortina que quería Vicky. Es terrible. Que ¿quién le dio bola? ¿Quién le dio la tecla? Pablito Barbara, que no sé si hoy o mañana cumpleaños, Pablito Barbara, otro gran operador. Déjamela, mirá lo que es este tema. ¿Quién no se enamoró con esto en las novelas? Prendías, viste, el selector, porque antes, a esperar el choco que te gustaba. O la mujer que te gustaba, como dijo hoy el oyente, la Susanita Traverso de la época, la querida Betty Salomón, qué mujer, Sandra Guido de esa época, Alfano, bombonazo. Silvita Peirú, que la amamos, la colo de siempre que viene siempre acá a la pop. Ay Dios, Pablito, me haces acordar de todas las diosas y divas. Bueno, Susana y todas, ¿no? Moria, pero digo yo más atrás, porque esta es bien telenovela. Hola, Mona, buenas tardes. Mi amor imposible de chica hasta hoy, que tengo 46, Gaby Sabatini. Qué diosa que es Gaby, ¿eh? Genia. Para mí es muy parecida a Oriana, Gaby. Más que a Fulop. Sos una genia en cada programa que estés. Es mi madre esta, no, mentira. Besos, Laurita Moreno. Lauri, te quiero. Mi vieja también está escuchando. Me dice, ¿estás haciendo un programa? Me escriben acá. Vamos, ¿qué dice mi vieja? Uno tuyo, Vicky, a ver. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todos Hola. Locos? Hola. ¿Escuchan Zanateros? Cuando fui, siempre me gustó Luciano Pereyra. A mí también. El amor de mi vida. Y gracias a mis hijas lo pude conocer. Las amo. Y Belu, paz, disfrutá de tus vacaciones. Date. Y vale, levantate que ya no tarde, seguí durmiendo. Va con consejos. Una de Pereyra. Sigue igual. Hay una de Pereyra. Que no duele tu partida y que por fin ya te logro olvidar. Decir que no me afecta verte ya con otro. Es al cuore el Pereyra. Yo mismo tampoco. Esperá, porque aún te amo es esta. Que siempre lo veo a Pereyra. Quererme engañar. Escuchá bien, subí el volumen. Porque aún te amo y sigo enamorado. Tengo una pregunta. Sí. Si el imposible se vuelve real, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me vuelvo loca, dicen por acá. Lo traigo a colación porque el sábado fui a ver Permitidos, la obra de teatro, una comedia que estrenó en Paseo de la Plaza. Invitada, tengo que ir a Permitidos. Anda, porque te vas está a bárbara, divertir mucho. Está basada en la película de Ariel Winograd, una película que protagonizó en su momento Lali Espósito con el señor Martín Piroyansky. Un éxito. Ellos eran una pareja y, bueno, por esas cuestiones de la vida, van a la casa de unos amigos. Y la charla sale, ¿no? ¿Cuál es tu permitido? ¿Qué pasaría si te cruzas con tu amor imposible? ¿Qué sé yo? Situación que sucede. ¿Y Pablito? En la obra de teatro que está protagonizada por Rochi Irazábal y Mai Chubi, él se cruza con su imposible, que es la señorita Sofía Jujuy Jiménez, muy diosa ella, que hace de una modelo muy renombrada, conocida. Figura, qué sé yo. Y bueno, se termina medio enganchando. ¿Qué pasa si de ese primer paso del enganche pasa un enamoramiento? Le cuenta a su pareja y se enoja. Se recontra caliente. Pero a la vez, su pareja se encuentra también con su permitido. Motivado. Así que, bueno, muy divertida la obra. Está en Paseo de la Plaza. Si pueden ir a ver un poquito de teatro también. Viene bien. Van a pasar un lindo momento.
Permitidos. Permitidos se llama la ¿A obra. ¿A qué hora, sí. Pablito, más o menos? ¿20, no, 30? El sábado estuvo a las 21 y creo que viernes a las 20:30. Está bueno que te acordaste de esta recomendación porque, mira, viene a porque tiene que ver al caso, claro. Igual sigan todas las obras en @ escenarios nacionales. Con toda la información también para ir a ver obras. Y el doctor Lancone tiene el diagnóstico de Raquel. Ay, quien doctor, se había... era 33, doctor, soy quien fea. Se había enamorado de Kevin Costner. La gente no me quiere, doctor. ¿Tenés el diagnóstico de Raquel? Sí, en realidad es de nos ponemos serios porque es una patología. Mirá que vos. Gente lo sufre. Se llama erotomanía. Erotomanía. Es un trastorno mental donde la persona que lo padece tiene la convicción de que mantiene una relación amorosa con una celebridad o una persona de autoridad con la que ha tenido poco o nulo contacto. No se trata de una fantasía, sino que el afectado de verdad lo cree. Que tiene una relación está con esa persona. Está seriamente comprometido con ese amor. Que podría catalogarse como que es un amor imposible. Total. Y lo peor es que piensa que el otro fue el primero en tener interés y enamorarse. Mira vos. Así que la erotomanía existe y también recibe el nombre de síndrome de Klerenbaut. Y uno de sus riesgos es que puede derivar en comportamientos obsesivos por parte de quien lo padece. Entonces hay que tratarlo. O sea que tenía terapia. Nombre clínico. Sí, claro. Se llama erotomanía. ¿Viste? Hoy aprendimos en Sarata. Todos los días aprendemos algo y hoy de la mano y de la voz del doctor Lancone. Radiopop.fm 2024. Vivilo en 101.5. Disfrútalo en la Pop. Sermat es la batería que va.
va con vos a todos lados y con la garantía que necesitas. Hace más de 60 años produciendo en Argentina. Sermat, la batería que va. Bueno, muchachos, nutrición. A ver qué está comiendo este bebito. Veamos la varilla de aceite. A ver cómo está eso. No, man, mirá lo que está comiendo. Vamos a armarle una buena dieta. Empecemos por un buen sintético 5W40. Controlamos cada 5.000, reemplazamos a los 15.000 kilómetros. Descansamos 5 minutos y vamos a chequear el filtro de aire. ¡Vamos! Llegó el verano y tu auto lo sabe. Trae tu auto a Daytona y ponelo en forma. Todo para tu auto. Pensá en Daytona. Del jueves al martes en Jumbo. 12 cuotas sin interés en heladeras, frisas, lavarropas, lavavajillas, cocinas, microondas, hornos y termotanques. Y 20% de descuento en 6 cuotas sin interés en ventiladores. Además, 12 cuotas sin interés en acondicionadores de aire. Pagando con tarjetas en COSUD, 10% de descuento y 6 cuotas sin interés. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 4 al 9 de enero de 2024 en sucursales Jumbo y Web informadas en jumbo.com.ar. Consulte planes de financiación en tiendas. BBVA te trae, de los productores de los exitosos musicales de Disney en Broadway, La Bella y la Bestia, El Rey León y Aladdin, La Caja Mágica de Disney. Faltan 2 días para el estreno mundial en el Teatro Ópera. Entradas en venta en Ticketek o en DisneyLaCajaMágica.com. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Berisur Alarmas, buenos días. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Entiendo. En Berisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Berisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-4353. 0800-222-4353. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Estás escuchando Sanata. Verano 2024.
estamos en tu celular. Radio Pop 101.5. La app de la pop. No necesito más. Te duraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecta para. Perfecta para. Perfecta para mí, mi amor. Tan pronto yo te vi. No pude descubrir. No funciona en mí. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad. No me importa si arruinaríamos nuestra amistad. No me importa y ya que más da. Éramos tan buenos amigos hasta hoy. Yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Me fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Fue solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecta para. Perfecta para. Perfecta para mí. Papel cambié, eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Y así es como se nos va pasando el tiempo, siendo los protagonistas de este cuento de pasión. Y nada nunca más nos separó. Segunda y la tercera no había de qué excusarnos. Comenzamos de a poco a aceptarlo. La mitad de lado estaba quedando. Y por cosas de la vida terminamos juntándonos. Yo siempre soñaba con vos. Entonces el amor siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecta para. Perfecta para. Perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Adoraría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecta para. Perfecta para. Perfecta para mí, mi amor. Estás en 101.5. Estás escuchando la versión verano. Verano. De la pop. Presenta Rating0.com, el sitio donde encontrás la mejor información del espectáculo. Rating0.com. 3 de la tarde, 12 minutos, gracias Rating Cero. Chicos, después de 3 años, un jurado no renovó el contrato de los 8 escalones. Ay, no lo puedo creer, qué bueno que está. Porque cuando estás en familia en tu casa, ¿viste? Empiezan a dar las preguntas y las observo y decís, la sé, esta la digo. Y cada uno tiene, hay personajes que van rotando, hay personajes de deportes, Nicole que habla de ecología, y ella a mí es la que más me gusta, es la señora Carmen Barbieri, que llegó al final de este ciclo 3 años, Carmen. Igual lo que se bancó, porque son las grabaciones, antes hacía teatro, y por otro lado, su programa Mañanísima, que amamos. Según contaron,
Ella decidió dejar el lugar de jurado de este ciclo que va bárbaro, siendo que ella era la única figura que se mantuvo desde el comienzo del ciclo. ¿Por qué? Porque, bueno, por razones de salud, cansancio, ahora está en la mañana del 13, desde las 9 de la mañana, y tampoco se llegó a un acuerdo económico. No llegaron a un buen número para tanto sacrificio y la figura que es Carmen. Me extraña. Qué lástima. Igual sigue en el 13, sigue en la casa, pero bueno, qué lástima que no hayan llegado a un acuerdo. Aparte, Carmen sufre cuando no la pegan, viste, los jugadores, y dice un poquito más, los trata de ayudar, me encanta. Así que todo este año se va a dedicar a Mañanísima, este ciclo espectacular que va a seguir grabando con todo su equipo, que pertenece también al equipo que la acompañaba antes en el canal de cable, que está Farfán, que lo amo, que es el productor de ella, Farfán, que lo adoro, que es el productor de Carmen, que la acompaña en el 13, y por ahí escucho Farfán, Farfán, y es por él. Tuvo una oferta, ay, me hubiera gustado mucho verla en Carlos Paz, Dos Locas de Remate, pero no aceptó hacer teatro porque obviamente estás como a 8 horas de viaje, como haces para hacer el programa a la mañana, y aunque sea ir una o dos veces, bueno, aparentemente por ahora hay una renegociación, podríamos decir, y va a ir a algunas presentaciones como se está usando ahora. Vieron, por ejemplo, que en Mar del Plata los socios Rodri y Payas, en su participación, Los Hombres Buenos, viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Hoy te digo que llegaron matados y justo, porque se tomaron el avión como las 2 de la mañana y llegaron justo a hacer su programa. Ahora las figuras se arreglan así, como uno, viste que vas 2-3 días de vacaciones, bueno, esto es lo mismo. 2 o 3 presentaciones a la semana. Bien por Carmen, para mí una de las mejores conductoras que tenemos. Ahí rompemos papelitos. Como decía Pablito, una ronda de divas, porque la que cumplió todo es la señora Mirtha Legrand este fin de semana. Había quedado una vez, para que no se ofenda a nadie, ver a Fátima, ver a Bossi, y también algo más hizo Pablito, ¿no? Y fue a ver a Muscari, Perdidamente, que, bueno, renueva, porque Perdidamente ya viene hace un tiempo. Cumplió con todo, se emocionó, se sacó fotos, espectacular. Claro. Claro, Mirtha, estuviste espectacular y todos contentos. Y por otro lado, también Susana confirmó, porque está haciendo Piel de Judas en Uruguay. Correcto. En el Enjoy, correcto, ay, querida. Estuve escuchando a varios que decían, y hacían notas en la entrada, ¿cómo la aman a Susana en Uruguay? Porque a veces, como argentinos, decimos, no, en Uruguay no la quieren tanto, no. Lleno, repleto, localidades agotadas en el Enjoy, esperando a Susana para verla. Un dios absoluto, que lo conozco personalmente y aparte hemos charlado muchas veces, Grimau, que la rompe. Que dice, Susana lo pide a Antonio, siempre dice, sí, que venga Antonito, que venga Antonito. La están rompiendo en Punta del Este y después se viene para hacer su programa. Yo quiero que la gente me quiera. Total, Susana, y la gente te quiere. ¿Qué quiere hacer este año? Quiere hacer el formato de siempre de ella, darse los lujos, invitados, grandes figuras musicales. No sé si ya está Marcelito, ay, querido Marcelito, que le monta las coreo. O, bueno, hacer ya con invitados, que venga Ricky Martin, que venga Cristian Castro, que vengan las grandes figuras, o que vengan, qué sé yo, los excéntricos, que a la gente le gustaba mucho y se perdió un poco, ¿viste? Y Susana lo hace a gusto de ella, totalmente. Lo hace a gusto de ella, esas excentricidades, y la gente la ve y la elige. Aparentemente estaría ya viniendo este año 2024, la tenemos con su ciclo en Telefe. Muy esperado es la vuelta de Marley con Survivor, este reality que está bueno porque tiene que ver con aventura, con pruebas, con destreza física, y veremos también si se anota algún ganador, porque, y también están buscando gente, como ya te dije, para Tu Cara Me Suena. Estábamos chusmeando con el equipo acá, con Pablito, Caro, Vicky por allí. ¿Quién sería el jurado ideal para acompañar a Tu Cara Me Suena? Repasábamos que estuvo Alessarsi, estuvo la Negrita Bernassi, estuvo también Cachito Castaño, un beso al cielo, dice Pablito Lancone. ¿Cuál sería el jurado ideal para este 2024 en Tu Cara Me Suena? Atención con esto, ¿a quiénes convocarían? Bueno, pronto lo vamos a tener. Me gustaría que la gente opine qué quiere ver en Telefe Tu Cara Me Suena, para elegir los talentos que hay detrás de la máscara. Así pasaba Rating Cero. My love, I ask you why.
la tarde, 22 minutos, y te pregunto, ¿querés ganarte dos pasajes a alguno de los destinos de Chevalier? Las 10 primeras personas que manden la palabra Chevalier al 11-6404-1015 ya están participando, así de fácil. Métete a www.nuevachevalier.com. En 101.5. Estás escuchando la versión verano. Verano. De la pop. Sermat es la batería que va. Va con vos a todos lados y con la garantía que necesitas. Hace más de 60 años produciendo en Argentina. Sermat, la batería que va. En Neumann, además de encontrar tus próximos neumáticos al mejor precio del mercado, lo haces con promociones increíbles. Comprando dos o más neumáticos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center, te llevas un voucher con un descuento del 50% para tu próximo cambio de aceite y filtro. Si la compra la haces desde nuestra página neumann.ar, te regalamos una lona playera. Venite a Neumann, profesionales rodando junto a vos. Vende más cobrando con Sur Finanzas. Abrí tu cuenta y accede a tu terminal de cobro Sur Pago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Sur Finanzas Empresas. Sur Finanzas Group S.A., proveedor de crédito no financiero, habilitado por el TCRA, registro número 55380. Bases y condiciones sujeto a disponibilidad crediticia. Ver legales en www.surfinanzas.com.ar. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Super fin de semana Coto. Hasta el miércoles elegí la promo que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés o hasta 20% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electrodomésticos. Y 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetería. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia, Zafirus. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida, así como ellas vos también, y revende las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Hasta las 16, Sanata. Verano 2024. Quise tanto, no sabes cuánto me arrepentí. Y tú sigues jugando a hacer preguntas, pero tú ya te sabes la respuesta. Jugar a ser la víctima te gusta, pero ahora mira quién ganó la apuesta. Brindo por la lágrima. Terminaste dolida por un amor escondida. Sabías dónde te metías y no te importó porque sos un infiel. En busca de piel, no voy a responder. Yo estoy con él, llevo con él. Pero si algún día quieres volver, baby, yo te diré. Antes éramos rima, pero ahora ya no encaja. Antes yo estaba encima, pero ahora me la baja. Antes tú eras mi feel y ahora no me relaja. Me hiciste la doble en eso, yo te hice la triple. Me pusiste el cuerno, pero me lo quité. Y eso es la cola que te diste. Yo me la comí cuando te fuiste, bebé. Mira cómo antes nos amamos, oh, oh, oh. Y ahora es tu culpa, ¿dónde estamos? Brindo por la lágrima de ayer. Hoy te vi
a seguir el pronóstico por estos días. 29.8 la temperatura actual. La máxima para hoy 32 grados, humedad 43%. El cielo está ligeramente nublado. Queridos amigos, para mañana martes mínima 23, la máxima 33. Bastante caluroso, medio pesadito. Y el miércoles, promediando la semana, mínima 23, máxima 31 grados. Por lo menos sin lluvias por el momento. Estás en 101.5. Estás escuchando la versión verano. Verano. De la Pop. Perisur Alarmas, buenos días. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Entiendo. En Perisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Perisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-4353. 0800-222-4353. La batería es Williard, tu batería es Williard. Bueno, muchachos, hoy lo necesito con toda la actitud porque vamos a meter una rutina muy intensa. Arrancamos inflando las 4 en 32. Pasamos por la alineadora, cuando quede perfecto lo llevamos a mecánica ligera para chequear el tren delantero y amortiguación. Necesito el compromiso de todos que se viene el cambio de quincena y los autos tienen que salir a la ruta. ¡Vamos, vamos, vamos! Llegó el verano y tu auto lo sabe. Trae tu auto a Daytona y ponelo en forma. Todo para tu auto. Pensá en Daytona. Este verano, estés donde estés, te queda bárbaro pedir en disco.com.ar y retirar tu compra por la tienda cuando cae el sol o cuando vos quieras. Y si te da fiaca salir con tanto calor, te lo enviamos a tu casa. Sí, con Disco te queda bárbaro el verano. Porque en realidad, te queda bárbaro tener a Disco cerca. Compra en disco.com.ar. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorrás y no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Estás escuchando Sanata. Verano 2024. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Observo que tu madre te mece, me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Todo es el amor. No sabes, por el tigre a la familia con...
chicos, ¿cómo están? Seguimos con un montón de mensajes ya mismo, que nos queda media hora por delante. Gracias, Capitán Parrilla, Asador Criollo, Comida Casera. Platos increíbles te esperan en la esquina de Díaz Vélez de Olaya, en Caballito. Búscalos, capitanparrilla.com.ar, o seguilos en Instagram, @capitanparrilla. Amigos, ¿cómo les va? Dicen, mi amor eterno es Paul Walker, que ya no está, pero siempre lo veo a través de sus pelis. Por Dios, qué potro que se lo llevó el cielo, dicen por acá. Un abracito. ¿Qué tenés vivos? Hola, ¿cómo están, chicos de la pop? Hola. Hola, Mona. Yo, enamoradísima, en mis años, parece que eran 25, no me acuerdo, unos 24, de Guns N' Roses, fanática. Y en los recitales que vinieron, con todos los colores que se ven armados, pero llenos, el póster, la pulserita, todo, loca con Axl Rose. Besos, me quiero ganar el almuerzo en Uribe Larrea. Soy Victoria. Vamos, Vicky, ya está participando con Axl Rose. Hola, chicos, ¿cómo están? Monita, ¿cómo andás? Qué lindo escucharlos. El amor de mi vida es Cristian Castro. Lo pude ir a ver dos veces, lo veo hoy en día y lloro. Es un genio, Pave de San Martín. A mí me encanta Cristian, porque además de talentoso, disfruta la vida, ¿entendés? Él dice que la tía le dice, ay, pero mirá que vos, ahí está Azul, que vos tenés un rollito, que no le importa, él disfruta la vida. Ahora presentó nueva novia, está en Punta del Este, Cristian, y se compró un departamento en Recoleta, así que está como quiere, mi amor, divino, divino total. Hola, chicos, soy María del Sur, mi amor imposible, Juan Carlos Baglietto, moría de amor, lo conocí, fue a un par de recitales, muy buena onda, y volví a morir de amor con la serie Fito, obviamente. Y más se murió de amor cuando se enteró que el que representaba a Juan Carlos Baglietto es su propio hijo, en la serie Fito. No es Fito, la serie es El Amor Después del Amor, que está brutal. Vos, Villa, a ver qué dicen. Hola, monita. Hola. Qué bien lo hace. Vamos, monita. No, vamos. Se nota que estás sola. Vos sos un millón. Te quiero mucho, monita. Mi amor platónico por mi edad es Miguel Ángel Solá. Solá. Eli de Almagro. Me encanta, Eli, que estabas con el Cuarteto de Fondo a todo lo que da. Amo. Hola, ¿cómo están? Soy Ana de Ciudadela. Gracias por la compañía. A los que no nos fuimos de vacaciones, pero totalmente, acá hacemos el aguante. Mi amor platónico, Pablo Aymar. ¿Recuerdan de Pablito Aymar? Me gusta desde que yo estaba en River. Besote. Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola. Bueno, buenísima la radio, ¿eh? Es el lado B, pero está excelente. Los felicito. Y mi amor imposible es Julieta Venegas. Roberto Chacarita. Mirá Robert con Julieta Venegas, que también se vino a vivir a Argentina, Juli. Vive en Buenos Aires hace muchos años ya. Un poquito de Juli. Eres para mí, le canta él, ¿eh? Me lo ha dicho el viento. Ahí está. ¡Tururú! Me encanta. Hola, monita hermosa, soy Mauro de Monte Grande y mi amor platónico es Megan Fox. Qué mujer Megan Fox, ¿eh? Qué ojos. Eres para mí. Lo oigo todo el tiempo. Vicky, a ver qué dicen. Hola, buenas, buenas. Aquí escuchando desde Alemania, muerta. Vamos. De frío, con 4 grados bajo cero, y me Vamos. Hablan de sanguchito de vacío. No lo puedo creer. Quiero uno. ¿Por qué no viniste? Bueno, tomando mate, por suerte trabajando desde casa y escuchando con mucho gusto. Alan Cone, que está participando de Pablito Pop. Total. Un beso, adiós. Qué reino, un beso a Alemania. Te guardamos un sacuchito de vacío. Media hora tenés para venir a buscarlo, porque a las 4 termina la promoción, porque llega re tarde. Hola, chicos. Súper el programa de hoy. Mi amor imposible de la adolescencia es Camilo Sexto. Me enamoró su voz, sus canciones, su presencia siempre tan elegante. Nunca lo conocí personalmente, pero lo escucho todos los días. Camilo, el mejor de todos. Marcel Lomas de Zamora nos desea un gran comienzo de año para todos. Un poquito de él, lo merece, claro. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar. Qué temazo, ¿eh? De quien de mí no se enamora. Luis y Nati Peluso, esta nueva. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se me gusta porque tuvimos un bagaje de canciones culturales y estilo que amo.
ya no puedo más. Otro más bien. Bonita, ¿cómo estás? Oli. Amor platónico, mira, de chico, me acuerdo que tenía en mi carpeta de la primaria una foto que había salido del jabón Lux, creo, de Araceli González. Enamorado, totalmente, hasta el día de hoy. Hermoso. Mientras todos tenían bandas, autos, no sé, cualquier cosa, yo tenía una foto de ella. Yo me cargaba, pero... Del jabón. Eso es amor, ¿eh? No solo que no tenía la calco, tenía las fotitos del jabón. Eso es amor. Hola, Sanatero. Mi amor platónico es Barbie Franco. Creo que es un muy particular, pero bueno, monagenia. Saludos, Darío. Barbie Franco, mira vos. No, muy linda mujer, Barbie Franco. ¿Qué más? Sin dudarlo, ni siquiera un mínimo. Mi amor imposible, creo que es la mujer más linda de Argentina y del... ¿Quién será? Continente, prácticamente, que es Celeste Cid. Sí. Sabés que tenés razón. Acá Banca, nuestro coordinador que no está, que está de vacaciones, Agustín Bacá, está enamoradísimo de ella también. Es perfecta. Celeste Cid es perfecta. Hola, buenas tardes, Moni, Pablito, haciendo el aguante. Mi amor de toda la vida, Diego Torres, te lo pido. Dice, lo sigo, me encanta. Marido totalmente consciente de que es mi permitido, por si algún día me lo cruzo face to face, dice. Mi hijo cuando empezó a hablar le decía, papito, cada vez que veía su foto, los quiero. Celia, o sea que su hijo le decía papito a Diego Torres cada vez que lo veía. Porque vos, Celia Chingüengüencha, se ve que estabas medio ahí y le decías, ay, papito, Diego, papito. El chico repetía, ¿entendés? Los chicos repiten. Esto es lo último de Diego, ¿no? Es muy amigo de Miguel Ángel Rodríguez, que estuvo en la pop. Y hace Miguel un personaje en el videoclip de Guardia de Seguridad. Sí, lo estoy esperando a Diego Torres yo también, ¿eh? Pero me levanté. Bien arriba, ¿ves? La de Diego me encanta. Para empezar. Claro, esta es la anti-lunes. No, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté. No le pienso bajar. Y conté un, dos, tres. Bueno, chicos, me vuelvo loca con todos los temas. Quiero liquidar los mensajes, son un montón. A ver, otro más, Vi. Hola, monita, ¿cómo estás? Hola, beba. Bueno, mi amor, imposible, platónico, es Bon Jovi. Lo Bon Jovi. Siempre, desde que tengo 10 años que lo sigo. Y nada, me encanta. Es un potro, era un potro en aquel momento y sigue siendo un es potro en este momento. Así que nada. Bueno. Besitos. Amamos, amamos a Bon Jovi. Hola, mona, mi amor platónico es y sigue siendo Scarlett Johansson. La amo, Dami de Morón. Otro por acá, mi amor platónico es Winona Ryder. Soy Agustín Lanot. Bueno, así un montón de mensajes. ¿Alguno vos? Último, Vi, a ver. Hola, monita, te habla Silvia. Hola. De Parque Chacabuco. El más lindo y sigue siéndolo es John Bon Jovi. Ahí la tenés, otra más. Un besito. Un besito a todos los amores platónicos de la tarde, que la verdad que la estamos pasando bomba. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever changing world we're living makes you give in and cry. Say live and let die. We'll be right back.
if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say live and let die. Estás en 101.5. Estás en modo verano. Verano. La pop. De vacaciones. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. En Neumann, además de encontrar tus próximos neumáticos al mejor precio del mercado, lo haces con promociones increíbles. Comprando dos o más neumáticos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center, te llevas un voucher con un descuento del 50% para tu próximo cambio de aceite y filtro. Si la compra la haces desde nuestra página neumann.ar, te regalamos una lona playera. Venite a Neumann, profesionales rodando junto a vos. En Jumbo Disco y Bea tenemos una prioridad, estar cerca tuyo y ayudarte en tus compras diarias. Por eso hoy te presentamos Precios Convenientes. Precios Convenientes es una canasta de productos de alimentos, perfumería y limpieza que cuidan tu bolsillo todos los días. Puedes encontrarlos señalizados en nuestros locales y en nuestras páginas web. Vení a Jumbo Disco y Bea y aprovechá nuestros Precios Convenientes. Válido a partir del 2 de enero de 2024 para la sucursal Jumbo del país, no acumulable con otras promociones y o descuentos. Potencia, calidad, durabilidad, Willard es mejor, siempre dura más. La batería es Willard, tu batería es Willard. Inalpa es todo eso que te hace bien, son enlatados para tu mesa, para tu vida, para tu familia. En Bea, ahorrala como quieras. De lunes al jueves, falda de novillito, 2.799 pesos. Además, suprema de pollo congelada y kilo, 2.999 pesos. Bea presenta Precios Convenientes. Una canasta que cuida tu bolsillo todos los días. En Bea, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 8 al 11 de enero de 2024 para las sucursales Bea de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Estás escuchando Sanata. Verano 2024. Ella es menor, él es normal y lo
every day, yeah, yeah.